Es bueno que trabajemos juntos para que los tetamarquinos tengamos más agua. El agua es vida, es salud y compromiso. En Cajamarca, el agua nos une. Nos une para afrontar juntos un desafío histórico, la falta de infraestructura hídrica para su almacenamiento en temporada de lluvia y distribución eficiente durante todo el año. La creciente demanda de la población, junto con los efectos del cambio climático, ha incrementado la presión sobre las fuentes de agua superficiales, que ya no son suficientes para garantizar un suministro continuo y adecuado para todos los habitantes. La construcción del sistema Capacñán se convierte en un hito en la gestión sostenible del recurso hídrico. Fruto del esfuerzo conjunto entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, SEDACAJ y Newmont ALAC, que beneficiará a más de 20.000 cajamarquinos. Veníamos teniendo bastantes problemas a raíz del agua, porque el agua se usa para los servicios, el agua se usa para producir. Ahora vamos a tener más abundancia de agua. Vamos a estar más tranquilos, ya no vamos a estar preocupados por el agua. Este sistema de agua subterránea tiene un reservorio de 52 metros de altura y una capacidad de almacenamiento de 1.100 metros cúbicos. Se abastece de dos pozos que aportan 32 litros por segundo. Su proceso constructivo se sustenta en distintas metodologías de la ingeniería moderna y ha generado empleo local con más de 153.000 horas hombre trabajadas y cero accidentes. Es de gran importancia que este proyecto se haya hecho realidad, ya que nos va a abastecer de agua a 21.000 personas. Su arquitectura se inspira en el trípode cajamarquino, adornado con personajes ancestrales de la cultura caxamarca. El Capacñán es el primero de cuatro sistemas que se construirán en la ciudad, junto con Ajoscancha, Huacariz y Chontapaccha, que permitirán disminuir la brecha en hasta un 90% al 2026. Estamos contentos porque ahora tenemos más horas de agua. Solo el trabajo articulado de todos los actores del territorio genera resultados que crean valor y mejoran vidas.